tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludamos a esta hora desde los museos de la Atalaya, donde en tan solo unos minutos va a dar comienzo y se va a celebrar la gala anual de los premios Ciudad de Jerez este año 2019. Ya saben todos ustedes que este es un evento que se desarrolla durante la festividad del patrón de la ciudad, San Dionisio Areopagita, como ya indicamos en otras ocasiones, cada 9 de octubre. Estos premios están destinados al reconocimiento de la labor desarrollada por parte de personas de la ciudad, organizaciones, entidades y también instituciones que hayan tenido su actuación o una actuación destacada durante el año, según se recoge en el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Jerez. Premio Ciudad de Jerez a la solidaridad. Reconoce la labor de Siloé por su solidaridad y apoyo a las personas con VIH-Sida. Para comenzar este programa especial, como les indicaba anteriormente, desde los museos de la Atalaya, pues vamos a saludar a la primera de las invitadas y además premiada esta noche. Rosalía Bejarano, presidenta de Siloé. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ante todo, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Rosalía, indicamos que son 25 años con la asociación, pero 20 con el hogar. Yo digo siempre, hombre, ya va siendo hora de recoger frutos de esta cosecha que lleváis a cabo desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, la verdad que para nosotros, la verdad que ha sido mucha ilusión el que haya sido premiada de la asociación, ¿no? Porque son muchas personas y muchos años los que están ahí trabajando, ¿no?, en esta labor, ¿no? A mí me cuesta, yo te lo decía antes, me cuesta que a lo mejor el nombre de Rosalía aparezca, es cierto, llevo 25 años en la asociación y es lógico que aparezca, ¿no? Pero es un trabajo que ha sido duro, de mucho aprendizaje. En nuestra historia, cuando nos ponemos a recopilar datos sobre la historia, hemos ido aprendiendo mutuamente de las personas que en las cuales nosotros hemos acogido, hemos cuidado y nosotros en sí, lo que hemos dado, lo que hemos recibido, hemos ido aprendiendo en estos 25 años y ya era hora y además muy orgullosa porque es la ciudad, en nombre del ayuntamiento, en nombre de la ciudad de Jerez, que reconoce a una asociación que es netamente jerezana, por jerezano y jerezana, y que está ahí adelante en esta labor y en esta tarea. Adelante en esta labor y en esta tarea, Rosalía, es un trabajo de un equipo que además sois todos, porque os conozco, incansables. Y desde hace 25 años, cuando decidís formar lo que es la asociación, posteriormente, como yo he dicho e indicado hace unos minutos, lo que es el hogar, hace 20 años, ¿se han ido cumpliendo durante todos estos años los objetivos que os marcasteis en un principio, Rosalía? Sí, lo que pasa es que la circunstancia ha tenido que ir modificando esas metas, esos objetivos, esas líneas estratégicas que tienes que plantear, la ha ido modificando. ¿Por qué? Porque cuando en aquellos momentos los 4 o 5 personas que decíamos que estábamos locos y locas, pues bendita dijimos, locura, bendita locura. Decidimos crear, fundar la asociación. Bueno, en aquellos momentos lo que pretendíamos era ayudar a morir dignamente a las personas. Ayudar a morir dignamente a las personas. Fíjate lo que han cambiado afectadas. Las cosas. Entonces, no tiene nada que ver, ya digo, el proceso que hemos seguido, las líneas estratégicas son totalmente distintas porque ahora mismo, precisamente, se puede decir que la meta principal es ayudar a vivir. Ayudar a vivir y, además, promocionar el que se puede vivir y promocionar la vida. Es lo que ahora mismo tenemos en mente y tenemos, ya digo, como meta, y lo incluimos dentro de las líneas estratégicas. No tiene nada que ver, porque ha variado, afortunadamente, ha variado la situación, exactamente. Hay situaciones de exclusión, situaciones de miedos todavía existen, es cierto, pero no tiene nada que ver con aquellos inicios de aquellos tiempos. Incluso proyectos importantes, los que lleváis a cabo y que ya hemos comentado más de una ocasión, Rosalía, como ese vuestro proyecto en Mozambique, ¿verdad? Pues sí. Sí, y además hoy vengo un poco con un subidón grande. Muy contenta. Sí, porque hemos tenido una videoconferencia entre el Colegio Alvariza de Jerez, que ha trabajado el año pasado bastante con nosotros el tema de solidaridad, y hemos tenido una videoconferencia con niños y niñas allí del hogar nuestro que tenemos allí en Mozambique, y ha sido muy bonito, muy entrañable, hemos cantado, no hemos dado la mano, no hemos acercado, ha sido una verdadera preciosidad que la verdad, que a mi edad ya sigo emocionándome mucho con estas historias, con estas cosas.
Es importante que después de tantísimos años, eso yo creo que depende muy mucho, Rosalía, sin lugar a dudas, en lo que es no perder la ilusión, ¿no? Una persona se sigue emocionando porque sigue teniendo ilusión en seguir avanzando positivamente, en seguir mirando al futuro y haciéndolo pues de una forma, como te estamos viendo en estos momentos a ti, Rosalía, haciéndolo de una forma muy feliz. Sí, yo lógicamente con el tiempo en 25 años pues, se han tenido varios avatares en la vida, ¿no? Lo cual te ha hecho tener bajonazo, ¿no? Y ya cuando sales de aquello dices, sigo soñando, sigo soñando, sigue haciéndome feliz esto que estoy haciendo. Y yo creo que hay mucho, y en eso diré algo también en el agradecimiento, yo creo que hay una cosa fundamental que está en Siloé, en su misión, y eso, que es el amor, que es el amor. Y fundamental, además, cierto, fundamental. No es tópico, no es tópico, ¿eh? Es el amor que el que va canalizando todos estos sueños, esta felicidad y estas metas que te va marcando. Pues lo decíamos anteriormente, me vuelvo a reiterar lo mismo, Premio Ciudad de Jerez a la solidaridad, como ya les comentaba, reconoce la labor de Siloé por su solidaridad y apoyo a las personas con VIH-Sida. La persona que viene en representación de esta gran organización es su presidenta, Rosalía Bejarano. Rosalía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Oye, una cosa, a seguir recogiendo reconocimientos, sí, todos los que sean y más, ¿eh? Claro. Muchas gracias y a disfrutar del evento. Venga. Muchas gracias. Pues ahí quedaban las palabras de Rosalía Bejarano, recuerden, presidenta de Siloé, que se fundó como asociación hace exactamente 25 años, y si hacemos referencia a lo que es el hogar en concreto, pues nada más y nada menos que 20. Ya están viendo el salón, nos encontramos en directo y va llegando las primeras personas que van a disfrutar de este evento. Hasta los museos de la Atalaya estamos ofreciéndoles a través de Onda Jerez Televisión estos premios Ciudad de Jerez 2019. Pues hacemos referencia a otro de ellos en esta ocasión. Les hablo del premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. Se concede en la presente edición a Lu Cocina y Alma, primera estrella Michelin para Jerez, dirigido, ya ustedes lo conocen, por supuesto, por el chef Juan Luis Fernández, con el que voy a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Al igual que a Rosalía Bejarano, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Y bueno, hablando de enhorabuena, Juan Luis, de hace un par de añitos aquí, este restaurante y tú como chef, estáis de enhorabuena, ¿no? Sí, señor, sí, aquí estamos. No hacemos todavía 2 años, cumplimos 2 años el 15 de diciembre. Bueno, a la vuelta de la esquina ya. Ya estamos a punto. A la vuelta justo de la ahora creo que empezamos las obras, porque al final fue a contrarreloj también, fue una obra a contrarreloj, ¿no? Y fue, bueno, un momento, la verdad, precioso la apertura, ¿no? Uh-huh. Y un poco a contracorriente porque como que nadie creía en el proyecto y en la zona donde iba a montarlo, ¿no? Y la verdad es que hemos logrado. Ha sido una sorpresa lo que es el restaurante, me imagino que para ti personalmente también, fue una sorpresa que Jerez se hiciera con la primera estrella Michelin por parte de ti como chef, pero por parte también de Lu Cocina y Alma, ¿no? Exactamente, sí. Para lograr una primera estrella lo más normal son unos 3-4 años, ¿no? Lo conseguimos a los 10 meses de apertura. O sea, ha sido contra reloj. O sea, ni al año reloj, siquiera. Ni al año. La verdad que súper contento con el equipo, con la entrega de ellos. Sin ellos, pues, obviamente no hubiese sido posible, ¿no? Y súper feliz de haber traído la primera estrella de la historia de Jerez, ¿no? Eso es muy bonito. O sea, porque además yo siempre, cuando llegan estos reconocimientos tan importantes a niveles internacionales, Juan Luis, yo siempre a la persona que lo recoge le pregunto lo mismo. En esta ocasión, ¿tú eres consciente de que pasas a formar parte de lo que es la historia gastronómica internacionalmente hablando? Es algo que no te das cuenta, ¿no? Como que vas en tu día a día, vas en tu lucha, en tu pasión, porque al final esto es una filosofía de vida y no eres consciente realmente de la repercusión que puede llegar a tener o tiene, ¿no? Entonces no vas en, y creo que es importante siempre tener los pies en la tierra, la humildad por bandera, y trabajar, que es lo más importante para seguir creciendo y consiguiendo más logros, ¿no? Y sin lugar a dudas, Juan Luis, no a aminorar lo que es el paso, porque ya te hayan concedido esta estrella Michelin, sino a seguir trabajando con el mismo tesón, supongo. Sí, como dice el refrán, después del 1, el 2, ¿no?
Y después el 3, si es posible. Exactamente, ¿no? Lo que queremos el equipo, o sea, estamos formados por un equipo de jóvenes con una fuerza increíble, una pasión increíble, que queremos traer a Estrella, a Jerez, el máximo reconocimiento de la gastronomía, ¿no? Para aquellas personas que nos estén viendo en estos momentos, que dudo que haya alguna que no te conozca, Juan Luis, ¿qué os ha hecho marcar la diferencia en cuanto a la cocina jerezana? Bueno, si hay alguna diferencia, claro. No, pues, no, o sea, al final son tipos de estilos de restaurantes, de cocina. Nosotros hemos hecho una apuesta por la excelencia, ¿no? Uh-huh. Al final, la guía Michelin lo que marca es la excelencia de los restaurantes, ¿no? Y hay muchos tipos de restaurantes y muchos tipos de restauradores, y nosotros pues apostamos por la excelencia, porque al final damos 16 cubiertos. No, uh-huh. No tenemos más sillas, más que 16, ¿no? Y somos en la plantilla pues 16 personas, con lo cual, imagínate, lo que buscamos es ir a la excelencia absoluta, ¿no? Uh-huh. Sois Estrella Michelin, no habéis cumplido todavía los 2 años. Una vez que os conceden este galardón, porque es un gran galardón, os hacéis con él. En cuanto en tanto hablemos del restaurante, ¿habéis avanzado en qué sentido? ¿Después de ella? Después de ella. Pues andáis en la misma línea. No, el pensar en la segunda, ¿no? Y en la segunda... Ah, pensáis ya en la segunda estrella. Sí, 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 después de... O sea, al final son otro tipo de... Es avanzar, da un paso enfrente, ¿no? La primera estrella marca un estatus, digamos, y la segunda conlleva otro tanto, ¿no? Y en ello nos encontramos en ese momento, en luchar por ello, ¿no? Perfecto. Hombre, tú eres, sin lugar a dudas, Juan Luis, la cara visible, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar del equipo que te acompaña, que eso es importantísimo, yo creo. Eso, sin ellos, pues no somos nadie, ¿no? La primera es mi chica, ¿no? Mi novia, que es la que me guía, y mi socia, y mi todo. Y después, pues, todos mis compañeros, ¿no? Porque ya no son empleados ni nada, son compañeros de trabajo, donde estamos metidos ahí luchando, soñando, pensando y haciendo realidad nuestros sueños. Pues lo decíamos anteriormente, es el premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. Se ha concedido en esta ocasión, en esta presente edición, a Lu Cocina y Alma, primera estrella Michelin para Jerez, y que en este caso pues está dirigido por el chef Juan Luis Fernández. Juan Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Bueno, a ver, estrella Michelin, premio Ciudad de Jerez, y los que vengan, ¿no? Bendito sea. Enhorabuena por todo. Gracias. Pues nosotros continuamos adelante, ya lo saben todos ustedes, en directo desde los Museos de la Atalaya, donde en tan solo nada, unos minutos, o sea, a partir de las 8:30, dará comienzo esta gala especial en torno a los premios Ciudad de Jerez este año 2019. Nosotros, que seguimos haciendo referencia a más premiados, en esta ocasión, pues, premio Ciudad de Jerez a la promoción. Es para la iniciativa Tío Pepe Festival, por ser un referente, ahí es importante que lo mencionemos, un referente cultural y también turístico. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Beatriz Vergara. Ella viene representando, Beatriz Vergara, sí. Eso es. Precisamente viene representando, pues, a González Díaz. Beatriz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como a nuestros anteriores invitados, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué ha supuesto para vosotros recibir este premio Ciudad de Jerez este año 2019, que precisamente se lo conceden a gente que ya tienen un nombre o han hecho mucho durante este año por y para la Ciudad de Jerez? Pues la verdad que es una responsabilidad, porque que te den el premio a la promoción Ciudad de Jerez, pues es un honor y es una responsabilidad y un reto para seguir haciéndolo. La verdad que este premio lo recibimos y es fruto del trabajo de un equipo enorme, uh-huh. Súper entregado, y cuando hablo de equipo, no solamente de todo el equipo de González Díaz, que ayuda a que esto salga adelante, pero también de todos los proveedores que trabajan con nosotros, de los patrocinadores que creen fielmente en el proyecto y que son socios del Tío Pepe Festival, y bueno, y de todas las personas que ayudan y ponen su granito de arena, los medios de comunicación, que sin ellos no conseguiríamos la difusión. Así que
Bueno, es un premio que yo creo que recibimos muchas personas que estamos involucradas en TOPP Festival. Y para eso yo creo que además es eso, un honor y una responsabilidad recibirlo. Beatriz, ¿cuántos años ya desarrollando este festival, Tío Pepe? Pues acaba de terminar la sexta edición y estamos ya trabajando para la séptima. Pues fíjate, cuando empezáis con este proyecto, con esta ilusión del Tío Pepe Festival, ¿pensabais verdaderamente que ibais a dar para tanto? Porque además no nos podemos olvidar, Beatriz, de la cantidad de artistas importantes a nivel internacional que nos visitan cada verano. Pues la verdad que no, hemos ido creciendo poquito a poco, aprendiendo de muchísimas cosas cada año que nos ocurren y que intentamos mejorar año tras año. Y bueno, y la verdad que yo creo que no imaginábamos llegar hasta aquí y tampoco creo que imaginemos a dónde podemos llegar, pero bueno, como los crecimientos se han hecho de forma muy pausada y sembrando y haciendo que las cosas vayan pasando poquito a poco, pues la verdad que se nos ha pasado tan rápido todo. Los 6 años, que vais ya por el séptimo, ¿eh, ya, Beatriz? Sí, ya vamos por el séptimo. ¿Os marcáis retos a la hora de sentaros y decir, bueno, a ver, como yo he comentado anteriormente, Beatriz, habéis tenido la oportunidad de ofrecer a la ciudad de Jerez conciertos de artistas de renombre internacional? No tenéis límite, ¿no? En ese sentido. Lo que sí trabajamos, te puedo asegurar, es buscar siempre la calidad. Somos fieles creyentes de que con la calidad podemos llegar a cualquier sitio y en ese sentido procuramos siempre hacer una oferta y una propuesta donde la calidad sea y prime por encima de todo, ¿no? Pues Beatriz Vergara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por compartir estos momentos premios a esta gala. Dirigirnos las primeras palabras porque, hombre, yo reconozco, Beatriz, que estéis un poco nerviosos, pues sí, y que os metamos en este plato improvisado de televisión. Resulta un poco, pues eso, que los nervios los tenéis a flor de piel. Pero bueno, como siempre digo, Beatriz, todos los nervios sean por recoger premios. Desde luego que sí. Y además uno tan importante como tan este. Importante como este. Lo decíamos anteriormente, Premio Ciudad de Jerez a la promoción es para la iniciativa Tío Pepe Festival por ser un referente musical, cultural y turístico. Ha estado con nosotros Beatriz Vergara, precisamente representando a las Bodegas González Díaz. Gracias y disfrutar del evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos a Beatriz y nosotros estamos en directo, ya lo saben todos ustedes, desde los museos de la Atalaya. Y decirles, una vez más, que a partir de las 8:30 de la tarde dará comienzo esta gala especial en torno a todas las personas, instituciones y organizaciones oficiales que reciben el premio Ciudad de Jerez 2018. Bueno, 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 yo estoy cuanto menos feliz de recibir a tantos amigos, tanta gente importante que ha hecho durante todo este año muchísimo por la ciudad y que, bueno, como acabo de comentar, es muy merecido que reciban estos homenajes. Les comento que Premio Ciudad de Jerez Joven se otorga precisamente a la cantadora María Terremoto. Estandarte, fíjense ustedes, del cante joven, es considerada una de las promesas joven dentro del mundo del flamenco. Para mí es un honor y un placer hablar durante los próximos minutos con esta pedazo de artista, a pesar de su juventud, ¿eh? María, buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de verte por aquí. ¡Madre mía! Pero estás guapa, estás elegante, te veo la felicidad en tu mirada. Mucho, muchísimo. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz porque era algo que no me esperaba para nada, algo que en tan corta carrera, ¿no?, se te otorgue un premio como tal, es algo que eso también te digo que sirve para seguir trabajando muchísimo más duro. O sea, esto sirve un poco como aquello que quien dice, de vez en cuando una palmadita a la espalda viene muy bien. Totalmente, totalmente, exactamente. Ves también que tu trabajo, ¿no?, y que todo el esfuerzo que tú le echas a esto, pues tiene su fruto, ¿no? Y la verdad que es un honor para mí que mi tierra me haya reconocido de esta forma. Hombre, que tu tierra te haya reconocido de esta forma, y como decíamos anteriormente, María, a pesar de no llevar, profesionalmente hablando, mucho tiempo totalmente, dentro de este claro mundo, que sí. ¿No? Llevo escasos 4 años y por eso te digo que para mí ha sido algo que no me lo iba a esperar, porque en tan corta carrera que se te otorgue ese premio es algo
para una muchacha, ¿no?, que está empezando, es algo increíble. Hombre, que está empezando, y vuelvo a reiterarme, María, en cuanto en tanto hablemos de lo que es desde el punto de vista profesional, porque tú has nacido, y eso lo sabemos todos, en una gran saga. Tú eres descendiente, evidentemente, de la saga de la familia Terremoto. Eso es un empujoncito, ¿no? Eso es un empujoncito y también un pesito. Claro, ahora te voy a hacer... exactamente, el contraste. Queda, claro, aquí está la cara de la tortilla y hay que darle la exactamente. Vuelta. Exactamente. Porque en ocasiones, yo creo que la última vez que hablamos lo comentábamos. María, para ti pertenecer a la familia Terremoto, a veces te da más gustos o más disgustos. Disgustos, como tal dice palabra, sí, claro, te entiendo, la te he entendido totalmente. Uy, pero no te preocupes, no pasa nada. Yo te lo voy a explicar, ¿no? Yo me siento súper orgullosa de pertenecer a la familia que pertenezco, pero sí te digo que es algo que llevo con mucho respeto y mucho cuidado, porque no te puedes permitir, ¿no?, fallar, como quien dice, aunque todos somos humanos y podemos uh-huh. equivocarnos, y al final uno mismo aprende de sus errores, ¿no? Pero sí que es verdad que es como una losa ahí que tienes que llevar y tienes que saber llevarla, pero orgullosísima 100% de mi casa. Claro, María, dices, el apellido Terremoto, eso, sin lugar a dudas, te abre puertas. Muchísimo. En un principio, porque luego quizás el público, tú tienes que demostrar totalmente, tu valía. Claro que sí. Y el público quizás contigo claro es más exigente, porque dice, María Terremoto, de los Terremoto, a ver qué nos va a ofrecer, y te exige el doble, yo creo. Exactamente. Es así, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparada y capacitada para llevarlo, ¿no? Preparada, me refiero ya no artísticamente, sino psicológicamente, vamos a llamarlo así, ¿no? Tienes que saber que te estás defendiendo un nombre con peso, ¿no? Fíjate que una de las pruebas que hemos tenido y que valora lo que es tu valía, valga la redundancia, como artista, fue el premio precisamente otorgado, denominado como Giraldillo, a la artista revelación de la 19ª Bienal de Flamenco. Eso fue también otra cosa que no nos esperábamos, porque además era el primer festival que yo había hecho de ese porte, ¿no?, de esa calidad, ¿no? La Bienal de Flamenco yo siempre la he tenido muy presente en mi casa, porque mi padre ha ido muchísimas veces, ha presentado varios espectáculos y ganó varios Giraldillos. Y bueno, con 16 años, que te llamen y te digan que te han dado Giraldillo de revelación y que eres la artista más joven en conseguirlo. Con 16. Madre mía, si es que no habías cumplido la mayoría de edad. La artista más joven en conseguirlo, yo no daba crédito. No me lo creía, y ahí es cuando yo dije, ahora sí me tengo que poner las pilas, trabajar duro y defender esto como Dios manda. Hombre, también te digo una cosa, María, que de eso debemos ser conscientes todos. Tú vales profesionalmente, lo hemos visto en el cante flamenco. Muchas gracias. No hace falta demostrar más nada. Pero alguien te tiene que estar echando una manita desde hombre, algún sitio por ahí, favor, ¿eh? Por favor. Madre mía. Por favor. Aquí abajo, en el mundo de nosotros, ¿no?, y ahí arriba, en el mundo del cielo, tengo muchísima gente que me apoya, que sé que me da fuerza y capacidad para hacer esto. Eres nieta, fíjate, del genio del cante, Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez, nada más y nada menos, e hija del cantaor también, Fernando Fernández Pantoja, Fernando Terremoto. Oye, ahí es nada, ¿no? Hombre. Ahí se tiene que parar absolutamente todo. A mí se me para el tiempo cada vez que se habla de mi familia, ¿no? Y sobre todo cuando hablo de las diferencias, ¿no?, de cómo era mi abuelo y mi padre, de iguales pero diferentes a la misma vez, ¿no? Es algo inexplicable, porque mi abuelo era el genio, ¿no?, de la casa, era tanto arriba del escenario como abajo, era un genio absoluto. Y bueno, yo creo que mi padre tenía esa y heredó esa pureza y ese cante rancio, ¿no?, de mi abuelo, pero sí, es verdad que ya estábamos en otra época, él estaba en otra época y desarrolló muchísimo más capacidades que mi abuelo, porque no por nada, por época, ¿no? Mi padre era un gran compositor, un gran músico y además un gran cantador. Pues lo decíamos anteriormente, Premio Ciudad de Jerez Joven se otorga precisamente a la cantadora María Terremoto, estandarte del cante joven, cante flamenco. Es considerada como una de las promesas joven dentro del mundo flamenco en Jerez y en todo el mundo. Bueno, María, muchas gracias. A ti, Robert, siempre. Por compartir este momento con nosotros. Gracias. Enhorabuena por este muchas premio. Gracias.
y como le estoy diciendo a todos los invitados, que vengan muchos más. Muchos, si Dios quiere. Si Dios quiere, y siempre que no se nos olvide, a través de tu trabajo. Totalmente, eso es lo primordial, eso es lo primordial. Como te he dicho antes, esto solo nos hace trabajar muchísimo más duro en esto. Muchas gracias, María, enhorabuena por todo. Muchísimas gracias. Pues la gran María Terremoto con nosotros también en esta gala especial Premios Ciudad de Jerez este año 2019. Como pueden comprobar en estos momentos, el salón que va a servir, donde se le va a conceder estos galardones, estos premios a las personas, organizaciones e instituciones oficiales que lo van a recibir en el día de hoy. Está llegando el público, se está instalando en este salón y ahora pues tenemos que hacer también referencia al Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial. O sea, recae en Casa Palacio María Luisa, 5 estrellas, gran lujo, cuya fundadora es María Luisa Cuñado de Azcarate. Vamos a tener la oportunidad en los próximos minutos también de hablar precisamente con la galardonada. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Robert. Bueno, que estoy encantado de conocerte, ¿eh? Igualmente. Porque es que, mira que he escuchado, ni he ido todavía a tu hotel. Bueno. Eso, no tiene perdón. Eso tienes que arreglarlo, ¿eh? Pero que lo voy a arreglar esta semana incluso, ¿eh? A ver si es verdad. Sí. Iré, te lo comunicaré y nos tomaremos un cafelito por allí. Enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te sientes, María Luisa? Pues muy bien, porque mira, esto es un premio profesional, pero la verdad es que a nivel personal son premios pues, que te llegan al corazón, uh-huh. que ayudan mucho, que te dan mucho ánimo, que te hacen esforzarte más y seguir para adelante. Hombre, en tan corto espacio de tiempo, María Luisa, sé y me consta de la cantidad de eventos importantes que habéis acogido en este, en esta Casa Palacio, María Luisa, que yo creo que en definitiva os está haciendo grande ya siéndolo vosotros mismos, ¿eh? Sí, mira, el premio que nos dan esta tarde es a la restauración del edificio. que yo creo que ha sido muy importante. Agradezco muchísimo el premio y el reconocimiento, pero es que yo creo que ha sido una restauración impecable en la que cantidad de gente ha trabajado mucho y lo hemos hecho muy bien. Hemos restaurado el edificio desde las tripas. Otra cosa ya es, una vez restaurado el edificio, ya es el hotel, cómo uh-huh. está funcionando. Y el hotel, si te refieres a eso, sí que quiero que sea un hotel cosmopolita, un hotel pues al estilo de los hoteles en Londres, en Nueva York, en Madrid, donde no solamente son habitaciones. A mí, yo siempre lo he dicho, que me aburriría una barbaridad vender habitaciones nada más. Entonces es un hotel donde se acoge a la gente de Jerez y donde se hacen todo tipo de actos culturales. Hombre, yo creo que lo más importante de todo esto, que yo creo que es, María Luisa, lo que estás haciendo referencia, es que pretendes, y yo creo que sería una idea muy acertada, que todo aquel que llegue al hotel se sienta como en su propia casa. O sea, mejor. Quieres hacer del hotel una gran familia. Bueno, yo soy de la opinión que en el hotel se tienen que sentir mejor que en su casa. Es decir, es más especial. Nosotros, porque en casa estamos todos los días. En casa estamos todos los días, claro. Nos sentimos súper a gusto y muy confortable, pero en el hotel te tienes que sentir como un príncipe. El servicio tiene que ser excelente, te tienes que sentir muy bien, tienes que sentir unas calidades muy buenas, tienes que tener una experiencia. En un hotel tienes que tener una experiencia. ¿Por qué motivo? Ahora vamos a hacer un poco de breve historia, memoria. Venga. Desde que comienzas a proyectar lo que son las obras para con el hotel hasta estos días. ¿Por qué este proyecto aquí en Jerez de la Frontera, María Luisa? Bueno, mi marido, sabes que es jerezano, es José Ramón Estévez, que es el presidente de las bodegas del Marqués del Real Tesoro. Yo soy de Madrid y yo he trabajado siempre en Madrid. Pero has apostado por Jerez, en definitiva. Sí. Aunque tu marido sea de Jerez, pero tú has dicho, yo quiero un proyecto aquí, lo quiero desde las entrañas sí. y para el jerezano y las personas que nos lleguen de fuera. Pero he apuesto por Jerez. Sí, pues mira, al principio hubo una razón que era personal. Mi marido es de Jerez, estamos aquí. Pero realmente también hay una razón profesional. Uh-huh. Y es que Caicén Hoteles, yo quiero hacer hoteles en sitios que están un poquito fuera de las rutas turísticas más explotadas. Sí, turísticas pura y dura. Exacto. Jerez es muy turístico, pero digamos que está un poco fuera de la ruta Sevilla, Córdoba, Granada. La ruta oficial. Exactamente, es una ciudad. Luego, Jerez tiene todo. Jerez es alucinante, pocas ciudades en España, en Europa, tienen la cantidad de cosas de primera clase que tiene Jerez, o sea, tema de vinos, caballos, flamenco, eso es de primer nivel. Son los elementos, María Luisa, que yo siempre menciono. Jerez es
una ciudad mundialmente conocida por tres elementos fundamentales, que son los que acabas de mencionar, sí. El flamenco, el caballo y el vino. Y a partir de ahí todo lo que queramos. Exactamente, pero es que además tienes, aparte de las comunicaciones, que está muy bien comunicado y que es muy importante, aparte tienes el tema de los coches, tienes campos de golf, tienes playas a 12 minutos maravillosas, como el puerto de Santa María o Sanlúcar. Tenemos universidades, tenemos tema de circuito, caza, claro. O sea, te estoy hablando de cosas de ocio y de negocio que atraen gente a esta ciudad de Jerez. Tienes un patrimonio artístico, el centro de Jerez es impresionante. Nada más que una ruta de visitar iglesias es tremenda, o sea, es echar una mañana estupenda. Tienes patrimonio artístico, tienes, y luego tienes sus zambombas de Navidad. Madre mía, tienes casi una nada. Semana Santa que es maravillosa. ¿La feria? Tienes la feria Eso del caballo es. Mundialmente famosa. Tiene, o sea, es que, vamos a ver, tú dime qué ciudad tiene tantas cosas. No, yo como jerezano, vamos, a capa y espada defiendo mi ciudad y de aquí no me iría. Por muy buenas oportunidades que me salieran. Y además está muy bien aquí. Aquí se vive muy se bien. Se vive muy bien. Y desde que tenemos, hombre, a ver, desde que tenemos la Casa Palacio y María Luisa, que allí podemos ir, nos tratan de maravilla. Tenemos una Casa Palacio que es único en la ciudad y con un personal maravilloso. Y si María Luisa nos acoge así, ¿dónde voy a ir yo? Hombre, a ningún sitio. No, además yo creo que Jerez se merecía también un hotel pues de este estilo, ¿no? De un altísimo nivel, con un gran servicio, porque Jerez es una ciudad de alto nivel y necesita localizaciones también como esta. O sea, que hasta el momento feliz y contenta, ¿no, María Luisa? Sí, la verdad es que muy bien, muy contenta. Pues Premio Ciudad de Jerez a la conservación patrimonial recae, como les decía anteriormente, en Casa Palacio María Luisa, 5 estrellas de gran lujo, cuya fundadora pues, ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros estos minutos, que yo siempre digo que son unos minutos previos a un evento importante que uno pues, está un poco así como nervios, con nervios, pero ojalá todos los nervios sean por recoger premios y reconocimientos. Desde luego que sí. No, y además agradezco muchísimo a la alcaldesa, al delegado Camas, que estuvieron trabajando conmigo todo el rato y a toda la ciudad de Jerez. O sea, estos premios de verdad que los valoro un montón porque te animan muchísimo, te dan fuerza y energía. La verdad es que es maravilloso. María Luisa, ha sido un placer conocerte primero. Igualmente. Y luego darte la enhorabuena, felicitarte por este reconocimiento premio Ciudad de Jerez y como les estoy diciendo a todos los invitados, que vengan muchos más. Bueno, y te espero, en el hotel. Oye, que voy a ir. A ver si es verdad. Sí, pero tú me tienes que servir de guía, ¿eh? Absolutamente. Me tienes que enseñar todo el hotel. Por supuesto, cuenta con ello. Hecho, muchas gracias. María Luisa, gracias a ti, Robert. Gracias. Bueno, pues ahí quedaban las palabras de María Luisa Cuñada de Azcárate. Recuerden, es la persona que recoge en estos momentos el premio Ciudad de Jerez a la conservación patrimonial. Les voy a ir mencionando algunos de los premios que precisamente se van a ir recogiendo durante toda esta gala especial. Hacemos referencia, por ejemplo, al Premio Ciudad de Jerez a la promoción. Es para la iniciativa Tío Pepe Festival, que ya hemos comentado anteriormente, por ser un referente cultural, musical y también turístico. Premio Ciudad de Jerez Joven. Se otorga a la cantaora María Terremoto, que como han podido comprobar, ha pasado también hace tan solo unos minutos por nuestro set improvisado aquí en los Museos de la Atalaya. Ella es estandarte del cante joven, es considerada también una de las promesas jóvenes dentro del flamenco. Hacemos también y le comentamos el premio Ciudad de Jerez a la excelencia en esta ocasión, es para Mercedes Tocateja. Buenas es noches. Un emblemático comercio del centro de Jerez que ha sido dirigido durante 40 años por las hermanas Katy y Loli Chacón Benítez. Y ahora sí, nos Entra marchamos hasta el salón donde se van a llevar a cabo esta entrega de premios Ciudad de Jerez este año 2019 con la presencia en el escenario de la persona que va a servir precisamente para dirigirlo. Que es nuestra compañera directora de esta casa, Rocío Tinajero.
Buenas noches de nuevo a todos, bienvenidos y bienvenidas a los museos de la Atalaya en este 9 de octubre. Un 9 de octubre más que se sumará a la historia de Jerez para recordar su fundación, cuando tuvo lugar la entrada en la ciudad de las tropas de Alfonso X en 1264, coincidiendo con la festividad de San Dionisio. Nos remontamos a ese siglo XIII para volver a los orígenes de una tierra que se reconoce en ellos con orgullo y honestidad, haciendo alarde de una identidad que la convierte en única, en particular, en especial. En un día como el de hoy, se encuentra la completa justificación para reconocer a las personas o entidades que han resaltado por su aportación al desarrollo cultural y económico de la sociedad. Todos ellos comparten un valor común, la excelencia. Con su trabajo, esfuerzo, entrega e indiscutible talento, han contribuido a la evolución y a la prosperidad de la ciudad. Son los protagonistas de esta gala y los nombres propios que acompañarán a cada Premio Ciudad de Jerez 2019. Se trata de Claudio Castilla Ruiz, Premio Ciudad de Jerez a la Deportividad 2019, Asociación Siloe, Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad 2019, Mercería Tocateja, Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia 2019, Unidad de Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género de la Policía Local de Jerez, Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2019. Restaurante Lu, Cocina y Alma, Premio Ciudad de Jerez a la Iniciativa 2019. María Terremoto, Premio Ciudad de Jerez Joven 2019. Tío Pepe Festival, Premio Ciudad de Jerez a la Promoción 2019. Casa Palacio María Luisa, Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial 2019. Y la Comunidad de Trabajadores Aragoneses, Los Maños de las Azucareras de Jerez, Premio Especial Ciudad de Jerez 2019. A todos ellos, nuestra más sincera felicitación. Y en esta gala tenemos el honor, al igual que el año pasado, de disfrutar del piano de Rosario Lazo Montoya, reina gitana, y de la flauta también de Delia María Peña. Ellas son profesoras de la Escuela Municipal de Música y van a interpretar La Incondicional del compositor Juan Carlos Calderón. La escuchamos.
Muchas gracias, Rosario y Delia, por esta interpretación. Y llega el momento de conocer uno a uno a cada galardonado en este acto de entrega de los premios Ciudad de Jerez 2019. En primer lugar, nos detenemos en el ámbito deportivo para conocer la historia de don Claudio Castilla Ruiz, premio Ciudad de Jerez a la Deportividad 2019. Claudio Castilla Ruiz nació en Jerez en 1983 y es un deportista de élite que como jinete consiguió el diploma olímpico tras un séptimo puesto en la disciplina de doma clásica por equipos en los Juegos de Río de Janeiro en 2016. Ha participado con su caballo Alcaide en los Juegos Mundiales de Tyrone en 2018 y este año ha logrado el sexto puesto del equipo de doma en los Campeonatos Europeos de Rotterdam, pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su indudable calidad humana y tenacidad en esta disciplina hacen de él un trabajador incansable. Con la intención de valorar su trayectoria, ha surgido una petición de firmas en Change.org que se ha convertido en una propuesta popular para otorgar el premio Princesa de Asturias a este jinete, merecedor del premio Ciudad de Jerez a la Deportividad. Premio Ciudad de Jerez a la Deportividad 2019, don Claudio Castilla Ruiz, jinete olímpico jerezano, entregan el galardón don Jesús Alba, concejal de Deportes, y don Juan Antonio Cabello, concejal de Educación. Buenas noches, enhorabuena a todos los premiados. Nací, crecí y me formé en la ciudad del Caballo, Jerez de la Frontera. Y aquí las gracias. Muchísimas gracias a todos y a toda mi familia. El compromiso y la entrega llegan a este evento de la mano de la Asociación Siloé. Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad 2019. La Asociación Sin Ánimo de Lucro Siloé surge en Jerez entre los años 1994 y 1995... cuando un grupo de personas sanitarias en distintos hospitales de la provincia y de otras profesiones, en contacto con zonas marginales donde abundaba el tándem droga-sida, deciden asociarse con el objetivo solidario y voluntario de apoyar y ayudar a las personas afectadas por esta enfermedad. De esta manera, bajo la presidencia de Rosalía Bejarano, la asociación emprende su andadura hace ya más de 25 años, consiguiendo en este tiempo tres premios de cooperación internacional de desarrollo y tres premios al voluntariado concedidos por el Ayuntamiento de Jerez. Hoy, su labor se ve recompensada con el Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad. Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad 2019 recoge el premio doña Rosalía Bejarano, presidenta de Siloé, de manos de la teniente de alcaldesa de Acción Social, doña Carmen Collado.
Aunque saque un papel, no temáis que no voy a emplear mucho tiempo. Bueno, dar las gracias, bueno, en primer lugar felicitar a los premiados también y dar las gracias a la ciudad de Jerez, nuestra ciudad, que reconoce en nombre o de manos del Ayuntamiento, reconoce la labor solidaria. Y yo digo que la labor solidaria, lo que se reconoce, es el derroche a manos llenas de amor por muchas personas y todas las personas que componen Siloé. Y yo quería, teniendo en cuenta ese derroche de amor, parafrasear una canción de Silvio Rodríguez, parafrasearla ahora mismo aquí. Debes amar la hora que nunca brilla. Debes amar el tiempo de los intentos. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Gracias. Nos hacemos eco ahora de la trayectoria de una familia cuya vida ha transcurrido en permanente contacto con el público. Nos acercamos al mostrador de la mercería Tocateja, Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia 2019. La mercería Tocateja es un comercio histórico y emblemático de la ciudad. Las hermanas Loli y Katy Chacón Benítez, propietarias de este establecimiento, han dedicado su trabajo y su vida a este negocio durante más de 40 años. Destacan por la profesionalidad y simpatía con la que han atendido a sus clientes durante estas cuatro décadas, resaltando su apuesta decidida por el comercio local y habiendo tenido una indiscutible capacidad de adaptación a los diferentes tiempos para contar siempre en su tienda con toda una gama de productos selectos y especializados. Tras el mostrador, desde que eran adolescentes, ahora disfrutan de un merecido descanso laboral y del Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia. Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia 2019 reciben este reconocimiento las hermanas Katy y Loli Chacón Benítez, propietarias de la mercería Tocateja. Doña Isabel Gallardo, concejala de Turismo, hace entrega de este galardón. Muy buenas noches, señora alcaldesa, miembros de la corporación, autoridades y asistentes. Enhorabuena a los premiados. En el primer lugar, agradecer este premio de la ciudad de Jerez, que sin su fidelidad no sería posible a lo largo de estos más de 40 años por nuestro comercio. Han pasado miles de clientes en todas las ciudades, pero los ciudadanos de Jerez sois los que habéis mantenido este negocio familiar con la ilusión como el primer día. Familia, trabajo, ganas, mucho cariño a este negocio. Es el éxito de mantener abierto nuestra Tocateja, que permanece abierto en manos de profesionales, en el mismo ánimo de atender a esta querida ciudad que es tan maravillosa. Gracias por todo, Jerez. A continuación, a través del siguiente vídeo, el que ahora vamos a ver, nos interesamos por la labor que realiza la Unidad de Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género de la Policía Local de Jerez.
Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2019. El Ayuntamiento de Jerez concede el Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2019 a la Unidad de Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género de la Policía Local de Jerez, denominada Grupo Mike, en reconocimiento a la labor que desempeña tras la incorporación al programa Biogen, una importante herramienta que permite el trabajo conjunto con el Ministerio del Interior para establecer protocolos que combatan esta lacra social. Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad 2019, Unidad de Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género de la Policía Local de Jerez. Don Rubén Pérez, concejal de Seguridad, entrega este premio a don José Carlos Merchán, jefe del Grupo Mike. Excelentísima señora alcaldesa, señoras y señores concejales, autoridades, amigos y amigas. En primer lugar, felicitar al resto de premiados. Quisiera dar las gracias al Gobierno Municipal por este premio, que pone de manifiesto la confianza depositada en este equipo. Pero no puedo dejar de hacer extensible este premio a todo el colectivo de la Policía Local de Jerez. Sin el trabajo diario que realizan cada uno de los hombres y mujeres que componen esta plantilla, habría sido imposible obtener este reconocimiento. Una plantilla con más de 175 años de historia que ha estado, está y estará al servicio de los ciudadanos de esta ciudad. Un especial agradecimiento para mis tres compañeros de la unidad, donde día a día luchan contra la violencia de género con especial dedicación y entrega. Igualmente, me gustaría compartir este reconocimiento a la gran labor que realizan los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, concretamente las unidades UFAN y EMUME, así como a las compañeras del Centro Asesor de la Mujer, por su colaboración y cooperación que nos prestan a diario. Finalmente, recordar que el fomento de la igualdad es la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen cualquier discriminación, y en especial la violencia contra las mujeres. Todo y cada uno de nosotros tenemos la obligación de ayudar y combatir esta lacra, porque una sociedad libre de violencia machista es posible y juntos lo vamos a conseguir. Muchas gracias. El restaurante Lu Cocina y Alma ha bajado una estrella del universo Michelin para iluminar la excelencia de su cocina y se hace merecedor del premio Ciudad de Jerez a la Iniciativa 2019. Lu Cocina y Alma ha conseguido la primera estrella Michelin para Jerez de la mano del chef Juan Luis Fernández. Juan Lu comienza muy joven su trayectoria profesional en la pastelería artesana Los Reyes. Luego viaja a través de diferentes cocinas de grandes chefs de España como Martín Berasategui o Ángel León
para explorar su pasión por la cocina francesa y fusionarla con la cocina más tradicional y propia de nuestra ciudad. Define su cocina como la vanguardia de la retaguardia y ha extendido nuestra cultura gastronómica a lugares como Marbella con la apertura de Mansión Lu. Su entusiasmo, constancia, talento, formación e incansable capacidad para reinventar la cocina le han permitido entrar en el Olimpo Gastronómico de España. A su estrella se le suma el Premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. Lu, Cocina y Alma, Premio Ciudad de Jerez a la Iniciativa 2019. Don José Antonio Díaz, Teniente de Alcaldesa de Ordenación del Territorio, Infraestructura y Desarrollo Sostenible, hace entrega de este reconocimiento a don Juan Luis Fernández, estrella Michelin del restaurante Lu, Cocina y Alma. Buenas noches a todos. Dar las gracias por este reconocimiento al restaurante del organismo público. Felicidades a mis compañeros que comparten conmigo escenario. Y nada, dar las gracias a todo mi equipo que está hoy trabajando y están dando el servicio y son los que hacen posible que la estrella haya llegado y permanezca y vayamos a por otra más, ¿no? Gracias a mi familia, que estáis sentados, a mi novia, mi compañera de vida, y gracias a la vida, ¿no?, por hacerme jerezano, ¿no? ¡Viva Jerez! Gracias. Su arte despunta y la convierte en una de las figuras con mayor proyección del flamenco actual. Doña María Fernández, María Terremoto, es Premio Ciudad de Jerez Joven 2019. La cantaora María Fernández Benítez, María Terremoto, es descendiente de la saga de la familia Terremoto de Jerez. Es nieta del genio del cante Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez, e hija del cantaor Fernando Fernández Pantoja, Fernando Terremoto. En la actualidad, tras derrochar arte en grandes escenarios de nuestro país, está considerada una de las promesas con más potencia del cante flamenco, habiendo sido reconocida con el Giraldillo al Artista Revelación de la 19 Bienal de Flamenco de Sevilla en 2016 y la Venecia Flamenca de los Palacios en 2018. Sus facultades y proyección están presentes en su primer disco, La huella de mi sentío, y se ven recompensadas con el premio Ciudad de Jerez Joven. Doña María Fernández, María Terremoto, Premio Ciudad de Jerez Joven 2019, recibe este reconocimiento por parte de doña Ana Erika Ramos, concejala de Igualdad y Políticas de Juventud. Buenas noches a todos, en primer lugar, y bueno, voy a ser muy breve, dar las gracias a toda la parte del ayuntamiento que ha decidido otorgarme este premio. Para mí, en tan poca carrera y en algo tan cortito, que se me otorgue este galardón es algo que todavía sigo sin creerlo, y solo decir que esto me sirve para trabajar muchísimo más, para aprender y para seguir agradando a mi tierra. Que estoy orgullosísima de haber nacido aquí, como han dicho mis compañeros. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias.
Tío Pepe Festival es un ciclo musical que encuentra el mejor escenario posible en las bodegas González Vías y cuya dimensión y consolidación lo convierten en premio Ciudad de Jerez a la promoción 2019. En 2014 tuvo lugar el primer Tío Pepe Festival. En ese momento nació un evento que pretendía ofrecer un espacio cultural único, conjugando una excelente gastronomía y los mejores artistas del panorama musical, nacional e internacional, en un entorno privilegiado, como son las centenarias bodegas de González Vías. 5 años después, esta exclusiva apuesta muestra su madurez como una consolidada cita que se disfruta con los 5 sentidos, potenciando la cultura y la tradición ligada al vino. Tío Pepe Festival es un referente cultural y turístico. Tío Pepe Festival es premio Ciudad de Jerez a la promoción. El teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, don Francisco Camas, entrega el premio Ciudad de Jerez a la promoción 2019 a doña Beatriz Vergara. Excelentísima señora alcaldesa, concejales, corporación, enhorabuena a todos los premiados. El equipo de González Vías recogemos este premio con muchísima responsabilidad. La promoción de Jerez es una responsabilidad y con este premio nos comprometemos a seguir trabajando por llevar a cabo esta promoción y a generar en Jerez que se convierta en un destino de calidad, con una oferta de calidad y bueno, muchísimas gracias a todas. El valor patrimonial del pasado, su conservación, fue uno de los conceptos respetados en la creación del Hotel Palacio María Luisa. Nos adentramos ahora en este rehabilitado inmueble de la calle Tornería, Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial 2019. La Casa Palacio María Luisa ha abierto sus puertas en Jerez, fruto del proyecto que hace más de 3 años inició su propietaria María Luisa de Azcárate. Es el único hotel 5 estrellas gran lujo con el que cuenta nuestra ciudad y está situado en una majestuosa casa palaciega del siglo XIX que en la calle Tornería albergó el casino jerezano. Su rehabilitación ha sido un trabajo impecable, dirigido por el arquitecto Pedro Rodríguez de Pineda, enfocado a mantener la solemnidad como palacio y adecuar técnicamente los espacios a las exigencias de confort y seguridad de nuestros tiempos, convirtiendo el inmueble en un hotel de referencia para Jerez y galardonado con el Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial. Premio Ciudad de Jerez a la Conservación Patrimonial 2019, Casa Palacio María Luisa. Recibe este galardón doña María Cuñado de Azcárate, fundadora y presidenta de Caixen Hoteles, de manos de la teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Laura Álvarez.
quiero que esté conmigo porque ha estado conmigo a lo largo de todo el... Es Pedro Rodríguez Pineda, el arquitecto. Muchas gracias. Me han dicho que tengo poquísimo tiempo para hablar, o sea que voy a ir a lo importante. Lo primero es, muchísimas gracias, señora alcaldesa, teniente alcalde Paco Camas y todo su equipo de técnicos que han estado ayudando y apoyando a lo largo de todo el proceso de restauración. Paco Camas casi hasta me evitaba a veces cuando nos cruzábamos por la calle, o sea que imaginaros cómo a veces ha sido la cosa. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todos los que nos han propuesto y los que nos han elegido para este premio. Muchísimas gracias de corazón. Por supuesto, enhorabuena y felicidades a todo mi maravilloso equipo. Hemos conseguido una obra extraordinaria. Pedro Rodríguez Pineda, el arquitecto, por ahí está José Ignacio Soto, Celedonio, Miguel Angelote, técnico de la constructora, Rafael Miguel y todos los oficios que han participado. Enhorabuena porque estoy muy orgullosa y todos tenemos que estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Jerez tiene un patrimonio artístico y un patrimonio arquitectónico valiosísimo, muy bueno. Entonces, yo solo espero que este premio, esta restauración, pues siembre un poquito la semilla o siga, sea un ejemplo para que otra gente se anime a invertir y a recuperar patrimonio en Jerez. Muchas gracias a mi marido, que me ha aguantado todo este tiempo, eso también tengo que decirlo. Y este es un premio profesional, pero personalmente es un premio que llega al corazón. Que anima a seguir luchando, a seguir invirtiendo, que te da energías y te da mucha ilusión. O sea que muchísimas gracias a toda la ciudad de Jerez. Yo no soy jerezana, pero estoy enamorada de Jerez como si lo fuera. Gracias. Siguiendo con nuestro reconocimiento a las personalidades premiadas en esta edición, vamos a saber por qué la comunidad de trabajadores aragoneses, Los Maños, consigue 50 años después de su llegada a la ciudad para trabajar en las azucareras el Premio Ciudad de Jerez Especial 2019. Hace medio siglo, la ciudad le dio la bienvenida a la comunidad de trabajadores aragoneses Los Maños de las Azucareras de Jerez. Más de 100 familias procedentes de la provincia de Zaragoza llegaron a la ciudad para trabajar en las azucareras de Gédula, Guadalcacín y Guadalete, plantas creadas a finales de la década de los años 60. Estos aragoneses, conocidos como Los Maños, son un ejemplo de integración y se han convertido en indiscutibles protagonistas del desarrollo socioeconómico de la ciudad. Su compromiso laboral y social los hace merecedores del Premio Especial Ciudad de Jerez. Premio Especial Ciudad de Jerez 2019 a la Comunidad de Trabajadores Aragoneses Los Maños. Doña Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, hace entrega de este galardón a don Amadeo García Peiro y a don Guillermo Herrera Barranco, integrantes de esta comunidad de aragoneses. Espero que la emoción del momento no me traicione. Buenas tardes a todos los asistentes presentes hasta a este maravilloso día.
antes de empezar, dar la enhorabuena a todos y todas las galardonadas de los premios Ciudad de Jerez. Es un orgullo como colectivo poder compartir este escenario con todos ustedes. Ilustrísima alcaldesa, ilustres concejales y concejalas, amigos y amigas, empezaremos como queríamos terminar, diciendo gracias, muchas gracias. La comunidad de trabajadores y trabajadoras aragoneses de la azucarera, a las que representamos hoy, nos sentimos muy agradecidos y agradecidas por este premio especial Ciudad de Jerez 2019, que tanto nos honra, en este año en el que se cumple el 50 aniversario de nuestra llegada a la ciudad. A finales de los 70 del siglo pasado, se fue produciendo el cierre paulatino de las azucareras del Valle del Ebro por el abandono del cultivo de remolacha, lo que obligó al traslado de muchos de sus trabajadores y trabajadoras a distintos puntos del país. Uno de esos destinos fueron las tres azucareras, que por entonces se abrieron en la Campiña Jerezana, en Guadalcacín, El Portal y Gédula, a las que nos desplazaron la mayoría en 1969, a cerca de casi 200 familias de aragoneses y aragonesas procedentes de Alagón, Caseta, Épila, Gallur, Luceni, Lumpiaque, Monzón, Santa Eulalia del Campo, Terrer y Zaragoza. Aunque al principio pasamos momentos difíciles, la progresiva adaptación y integración de los maños en la ciudad no tuvo grandes dificultades gracias al carácter abierto, acogedor y hospitalario de los jerezanas y jerezanos que en todos los terrenos nos abrieron sus puertas y su corazón. Jerez nos ha dado buena parte de lo que somos. Aquí estudiaron nuestros hijos, hijas, nietos, nietas y trabajan muchos de ellos. Incluso muchas familias van por la cuarta generación de descendientes. La comunidad de maños jerezanos y jerezanas sobrepasa ya las 500 personas. Una parte de aquellos y aquellas que vinieron en 1969 no están ya con nosotros y todos y todas ellas van especialmente hoy nuestro recuerdo y la dedicatoria de este premio por el que se sentirían tan orgullosos y orgullosas como nos sentimos nosotros y nosotras. Gracias, Jerez, por reconocer tan generosamente su aportación y trabajo. Ilustrísima alcaldesa, en 1969 fue para nuestro colectivo una ciudad sinónimo de futuro y prosperidad. Han pasado ya 50 años y seguimos creyendo que Jerez tiene ese futuro. Estamos seguros que, pese a las dificultades, esta gran ciudad saldrá adelante con el esfuerzo de todos y todas. Para todo aquello en lo que modestamente podamos colaborar en este reto, sabe que puede contar con este nuestro colectivo. Y para terminar, y haciendo referencia al comienzo de esta carta, muchísimas gracias por este premio especial Ciudad de Jerez, que tanto nos honra y que tanto agradecemos. Desde aquí tengo la oportunidad de dar las gracias a la alcaldesa y a todos que nos han dado nosotros. Yo esto me lo ha hecho, no tenía intención de hablar, pero de dar las gracias a todos los compañeros que nos han hecho presidirlos aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, acto seguido toma la palabra la alcaldesa de Jerez, doña Mamen Sánchez Díaz. Muchas gracias, señoras y señores galardonados, equipo de gobierno, miembros de la corporación, diputadas, señoras y señores. Octubre nos trae de nuevo una fecha señera para todos los jerezanos y jerezanas y nos invita a buscar en nuestros vecinos y vecinas el reflejo de la mejor versión que podemos encontrar en esta ciudad. Decía el premio Pulitzer Herkaen que la grandeza de una ciudad se mide por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Y yo diría que también, y sobre todo, por el talento y la calidad humana de su gente. Por eso, un año más, es para mí un gran orgullo participar en este acto de reconocimiento que nos permite distinguir profesionales e instituciones que nos inspiran a todos. A través de su ejemplo, nos animan a construir el mejor futuro para nuestra ciudad desde la pasión
y el esfuerzo individual y colectivo. Y el mensaje que hoy queremos haceros llegar es muy sencillo. Jerez se siente orgulloso de todos vosotros y vosotras, de vuestras brillantes trayectorias y vuestro excelente trabajo. Y queremos daros las gracias. Vuestra labor y los proyectos que impulsan las empresas y las organizaciones que representáis nos hablan de iniciativas profundamente conectadas con la realidad y con el día a día de nuestra ciudad. Vuestra trayectoria es un relato que nos habla de conocimiento, de espíritu emprendedor, de creación, de innovación y de un firme compromiso en beneficio de todos. Como alcaldesa es un honor ahora y mencionando esas cosas por las que estáis destacando y estáis aquí hoy reconocidos por toda la ciudad. Empezaré por el Premio Ciudad de Jerez a la promoción al Tío Pepe Festival, referente cultural y turístico de nuestra ciudad donde los haya. Un festival innovador, impulsado por González Vía, que desde 2014 está llevando el nombre de Jerez a todos los rincones de España. Un festival que cada año va a más y que va a seguir creciendo y situándonos en posiciones muy buenas. Un ciclo que nos propone una experiencia única, combinar la mejor música, el mejor de los talentos de los artistas, el vino unido a la tradición, la cultura y la gastronomía. Un festival que ha supuesto un importante impulso a la promoción cultural y turística de nuestra ciudad y que, digo, estoy convencida que también va a ser una pieza fundamental en esa estrategia que tenemos como capital cultura europea. Porque el éxito vendrá de la mano de la iniciativa pública, pero junto de la iniciativa privada y la implicación de todo para esa meta común fijada en 2031. Vinculado también al ámbito de la cultura, este año el Premio Ciudad de Jerez Joven es para María Terremoto. Estandarte del cante joven, descendiente de la saga de la familia Terremoto de Jerez, estirpe de grandes maestros. María ya es poseedora, como ha dicho ahí, de muchos premios con la juventud que tiene. Y a partir de hoy, este premio Ciudad de Jerez. Queremos que lo tenga siempre cerca, como símbolo de nuestra admiración. Las mujeres, permíteme decirlo, María, están provocando un auténtico terremoto de igualdad en el flamenco. La voz de María se une a la de una impresionante generación de artistas que hacen realidad ese protagonismo de la mujer creciente en la cultura. Creadoras e intérpretes en todas las disciplinas que contribuyen a una cultura y una sociedad más igualitaria y más justa. Porque han sido muchos años de talento silenciado, invisibilizado en todas las ramas del arte por parte de la mujer. Así que estos premios Ciudad de Jerez, queremos poner en valor tu arte, pero también tu persona tan joven, tu fuerza, tu pasión, tus ganas, tu valentía, porque eres ejemplo para muchas personas jóvenes, joven y mujer, una forma de vernos y reconocernos iguales, hombres y mujeres, porque el arte no tiene género ni edad. Gracias, Rosario, con esta nana de tu padre, que hemos querido también que estéis muy presentes aquí. También de justicia es en esta edición el premio Ciudad de Jerez a la conservación patrimonial que ha recaído en Casa Palacio María Luisa, 5 estrellas, gran lujo. Un establecimiento que ha abierto sus puertas en la Casa Palaciega del siglo XIX de la calle Tornería, que fue hogar durante el siglo XX de importantes familias jerezanas y que ya incluso albergó por último el Casino Jerezano. Este premio Ciudad de Jerez quiere distinguir a todo el equipo, por supuesto, porque Marisa siempre habla de su equipo, pero sobre todo a esa visión y a esa apuesta que ha hecho Marisa en recuperar y conservar ese patrimonio que, como bien ha dicho, ha dirigido Pedro Rodríguez de Pineda. Una restauración que ha permitido transformar ese espacio en un lugar excepcional para atender a un segmento turístico en auge al que en Jerez se le puede proporcionar experiencias únicas. Ella lo vio, ¿verdad?
a pesar de los 5 estrellas gran lujo, ella lo vio. Ahí está el hotel, lleno. La recuperación del patrimonio en el centro histórico es una de las grandes apuestas de este Gobierno. Debemos dignificar, revalorizar nuestro conjunto monumental y artístico, siendo especialmente sensible con la protección del entorno, y es de aplaudir que la iniciativa privada apueste por ello, porque lo público solo puede invertir en lo público y lo privado tiene que invertir en lo privado. Tenemos un extraordinario tesoro en el corazón de Jerez, joya de un valor incalculable que merece la pena destacarlo y que por eso hoy hemos querido reconocer a Marisa por ese regalo auténtico que le hace a Jerez, Casa Palacio María Luisa. Muchas gracias. Y nuestros comercios tradicionales también son un patrimonio muy valioso, parte de nuestra identidad, de nuestro pasado, pero también de nuestro futuro. Por eso, el Premio Ciudad de Jerez a la Excelencia lo hemos querido dedicar a Mercería Tocateja, un emblemático comercio de Jerez. Katy y Loli Chacón Benítez, bueno, ¿qué os podemos decir? Que sois la encarnación del buen hacer del comercio local, de la cercanía, de la profesionalidad, del trato personal, de la atención al detalle, de la simpatía, de la proximidad. Y a mí me encantó cómo se han organizado toda la vida las dos. Para todo, ¿a que sí? Para todo. Comercio, no solo para el trabajo, para la organización de la familia, de los niños, de los baños, de las comidas, que bien se repartía entre ellas el trabajo de una a otra. Comercio minorista de nuestra ciudad, que está sabiendo adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Ser pequeño y ser cercano os permite ser ágiles y os permite además actuar con una profunda responsabilidad social. Eso que las grandes empresas llaman RSC y que a pequeña escala pues, se llama compromiso, participación, colaboración. Gracias por ser, sobre todo por ejercer y como siempre por ser jerezana al pie del cañón. Muchas gracias a las dos. Compartir la misma pasión por vuestro trabajo que han demostrado desde el año 1994 la organización que este año recibe el Premio Ciudad de Jerez a la Solidaridad, Siloé. Una asociación sin ánimo de lucro, formada en origen por profesionales del ámbito sanitario, con el objetivo de apoyar y de ayudar a las personas afectadas por la enfermedad VIH-SIDA. Bajo la presidencia de Rosalía Bejarano y acompañada por un importantísimo equipo de trabajo, esta asociación cuenta ya con más de 25 años de experiencia. Y quiero poner hoy aquí en valor la importancia del voluntariado, de la importante decisión personal que supone sacar de nuestro día a día tiempo para dedicarlo a otros. Personas que, como este caso, conviven con las personas infectadas por VIH-SIDA. Hoy, afortunadamente, esa enfermedad es sinónimo de esperanza y de vida, gracias a los avances de la medicina, pero siempre nos recuerdan que no podemos bajar la guardia. A los poderes públicos nos corresponde seguir apostando por la ciencia y la investigación, pero hay que insistir en actuaciones de concienciación, de fomento y de prevención, de fomentar los valores de la solidaridad para mejorar la calidad de vida de estas personas y de su familia. Siloé es una muestra de la fortaleza, del buen hacer de las organizaciones que operan en el tercer sector de nuestra ciudad, que son muchas y a ellas hoy también quiero darles las gracias, y de tantas y tantas personas que deciden dar un paso al frente, implicarse y aportar a la sociedad desde el voluntariado. Sin duda, un premio este lleno de luz y lleno de vida. Muchas gracias. También tiene mucha luz el premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. Lu Cocina y Alma, un establecimiento que ha cosechado la primera estrella Michelin para Jerez. El chef Juan Luis Fernández comienza su trayectoria profesional desde muy joven. También se te podía haber dado el premio joven, ¿no? Esto es bueno, ¿eh? Muchos jóvenes aquí también. Con la pastelería artesana conocida como Los Reyes, luego ha viajado, ha estado de la mano a mano con importantes restauradores, Martín Berasaguetti, Ángel Edeol. Al final, explorando su pasión por la cocina, aprendiendo y fusionarla y, sobre todo, trayéndola aquí, a Jerez. Juan Luz describe su cocina como vanguardia de retaguardia y su restaurante ya está en el Olimpo Gastronómico de España. Una nueva y poderosa razón para venir y vivir en Jerez con todo su sabor, porque nuestra gastronomía está ganando fortaleza y proyección y será, no me cabe duda, una de las señas de identidad por la que cada día destaque más esta ciudad. El sabor
y el saber está íntimamente unido. La cultura de los pueblos se expresa también en las cocinas, en los platos, en los sabores, como una parte esencial de nuestra tradición y un algo que no podemos perder. Gracias, Juanlu, por situar a Jerez, a tu ciudad, en la élite de la gastronomía. Y gracias también a un deportista de élite, el jinete olímpico Claudio Castilla Ruiz, un jerezano que en el 2020 nos va a representar en los Juegos de Tokio. Desde aquí, toda la fuerza que te podamos enviar. Junto con su caballo Alcaide, este jinete jerezano ha participado en los Juegos Mundiales de Tyrone en 2018 y durante el presente año ha cosechado mucho reconocimiento. Una improyectante trayectoria deportiva que merece ser reconocida también a escala nacional, con otra cosa que tiene un objetivo. Lo tuyo no es conseguir una estrella, pero estamos ahí todos empujando para que se reconozca, como tanta gente lo está pidiendo, en ese premio Princesa de Asturias. Claudio, espero que el premio que te da hoy tu ciudad sirva de antesala para ese otro reconocimiento que sin duda también nos van a llenar de orgullo a los jerezanos, como nos llena de orgullo cada vez que compite, gane o no gane, porque siempre en ti está Jerez representado, vaya donde vaya. Muchas gracias. Me gustaría ahora dedicar unos minutos al premio Ciudad de Jerez a la Igualdad. Se hace cada vez más necesario incorporar el enfoque de género en el diseño de las ciudades. Y entre otras muchas cosas, en la legislatura pasada incorporamos a la policía local a la estrategia de lucha contra la violencia de género, creando el Departamento de Igualdad Biogen, cuyo responsable es Carlos Mechán y al que acompaña José Carlos, a José Antonio, Mariluz y Pilar. Hombres y mujeres profesionales a los que queremos agradecer y hacer extensiva también a toda la policía local su disposición y trabajo en un tema tan sensible como la violencia machista. Ellos y ellas, siempre de la mano, coordinado con Policía Nacional, con Guardia Civil, al que queremos dar también este reconocimiento, están especializados en proteger a las mujeres y a los hijos en situación de riesgo por violencia de género. Cuando se produce una denuncia por violencia machista, se activa un protocolo de actuación en la que esta unidad se encarga de la protección y la atención a esas víctimas. Con este reconocimiento queremos poner el acento en la necesidad de seguir avanzando en la cooperación, aunando esfuerzos y trabajando conjuntamente para combatir esta lacra social. En decirle a las mujeres que sufren este tipo de violencia que no están solas, que denuncien, porque el sistema puede ayudarla y protegerla. Y los demás debemos recordar que también tenemos una responsabilidad. Proteger en derecho a la vida de una chica joven, de una mujer, de sus hijos, eso es tarea de todo, que incumbe desde la educación que le damos a nuestros hijos e hijas hasta no mirar para otro lado si sospechamos que alguien en nuestro alrededor puede ser víctima de esa violencia. Una lucha en la que no podemos dar paso atrás y que, repito, aquí están muchos especialistas como esta unidad para proteger a las mujeres que denuncian. Muchas gracias por esa magnífica labor que hacéis en el día a día. Gracias. Y premio especial, Ciudad de Jerez, que este año le concedemos a la comunidad de trabajadores aragoneses Los Maños de las Azucareras de Jerez, que conmemoran ese 50 aniversario de su llegada a la ciudad. Esas azucareras, que ya bien nos han descrito ellos, Gédula, Guadalcacín, Guadalete, El Portal, que hicieron posible la llegada de 100 familias trabajadoras procedentes de la provincia de Zaragoza. Más de 100 familias que enraizaron su vida en Jerez y a la que contribuyeron también convirtiendo en esta fábrica con su trabajo un importante motor económico y social. Ellos y ellas son migrantes en tierra propia, trabajadores que un día se vieron obligados a cambiar de residencia, a trasladar sus vidas y sus historias y a desembarcar en un nuevo lugar, como han dicho, con la lógica incertidumbre. Por eso este es un premio que también es de Jerez,
porque esta ciudad les abrió los brazos, los acogió y lo integró con todo el calor y la amistad de la que siempre somos capaces. Somos y queremos seguir siendo una tierra tolerante, abierta, acogedora y sensible a la realidad que vive quienes por una u otra razón deciden cambiar el rumbo de su vida y nos eligen para construir su futuro. Somos quienes somos porque supimos ser hospitalarios y solidarios. Somos los que somos porque nos dejamos abrazar por otras culturas para aprender y crecer juntos. Hoy Jerez quiere reconocer a esta familia de Maños su implicación, su trabajo, su integración en esta ciudad, de la que esperamos que os hayáis enamorado lo suficiente para considerarla muy, muy vuestra. Si tuviera que resumir en una palabra el denominador común de todas y cada una de estas vidas y estas obras, yo elegiría la palabra talento. El vocablo talento sirvió para denominar una moneda en la antigüedad, una moneda que desde Babilonia se extendió por el Mediterráneo. El talento era entonces y lo sigue siendo hoy una unidad de cuenta para medir la riqueza. No han cambiado tanto las cosas, pues hoy la inteligencia, la creatividad, el conocimiento, la empatía, la capacidad humana son el elemento esencial para el desarrollo y el avance de cualquier sociedad. Y es ahí, en esas cualidades netamente humanas, donde debemos poner el foco para no perder nuestra seña de identidad. Las mujeres y los hombres con este premio conforman parte del alma de esta ciudad. Quienes habéis puesto vocación, empeño en construir el Jerez de hoy y estáis participando activamente en definir el Jerez de mañana. El futuro es una meta compartida que nos llama a todos y en el horizonte tenemos muy cerca, al alcance de la mano, grandes oportunidades. Y vamos a afrontarla, tenemos que afrontarla juntos, desde la colaboración y la suma de esfuerzo. Por eso quiero terminar una petición al conjunto de la sociedad jerezana, al conjunto de las fuerzas políticas que hoy conviven en la institución que presido. La mejor manera de afrontar los desafíos y los sueños de esta ciudad es desde el diálogo y la colaboración. Tenemos que hacerlo con determinación y valentía, explorando nuevos caminos y tendiendo puentes de entendimiento, porque solo de esta manera podemos responder con honestidad al mandato de la ciudadanía, especialmente de aquellos que más nos necesitan. Vayamos todos de la mano para afrontar retos y nuevos desafíos, y entre ellos el que será sin ninguna duda el mayor sueño compartido que ha tenido y puede tener esta ciudad en estos momentos, la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Es trabajar con generosidad. ¿Quién sabe dónde estaremos cada uno en el año 2031? Pero esto sí que es trabajar por un futuro de Jerez, por un futuro para nuestros hijos. Desde aquí planteo a todos los jerezanos y jerezanas, que conformemos una alianza para forjar un amplio consenso social y político que desde el minuto uno presida todas y cada una de las acciones para ser Capital Cultural Europea en 2031. Para que nada frustre esta aspiración a ser aún más universales y que las diferencias no impidan un compromiso que puedan mantenerse en el medio y en el largo plazo para los que vengan después. Jerez lo merece y solo necesitamos creer en nosotros para hacer realidad todos estos sueños que compartimos. Compartir la capacidad de soñar. Como decía Oscar Wilde, al llegar a la tierra de la abundancia, deberíamos volver a fijar nuestra vista en el horizonte más lejano e izar de nuevo las velas. Porque un mapa del mundo que no incluya la isla de Utopía no merece ser mirado siquiera. Porque el progreso es hacer realidad las utopías. Y porque si se puede soñar, se puede lograr. Desde luego, juntos, seguro. Feliz Día del Patrón de Jerez. Muchas gracias a todas y a todos. Reiterar el reconocimiento de la ciudad a estos hombres y mujeres. Muchas gracias.
La música vuelve a este acto y lo hace con una nueva actuación de Rosario Lazo Montoya, Reina Gitana, y Delia María Peña Núñez, quienes interpretarán el tango Vuelvo al Sur, del compositor Astor Piazzolla. Gracias, Rosario y Delia, por vuestra actuación. Con ella finalizamos esta ceremonia de entrega de los premios Ciudad de Jerez 2019. A continuación, pedimos a los galardonados que se queden en el escenario, que permanezcan aquí para realizar una foto de familia. Y todos quedan invitados a brindar con un Jerez de honor, gentileza del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Damos la más sincera enhorabuena a los reconocidos en esta edición de los premios Ciudad de Jerez y deseamos que pasen una feliz noche de este día de San Dionisio. Muchas gracias. Pues de esta forma, como han podido comprobar, se da por concluida esta gala anual de los premios Ciudad de Jerez este año 2019. Decíamos anteriormente que este es un evento que se desarrolla durante la festividad del patrón de la ciudad, San Dionisio Areopagita. Como bien saben, cada 9 de octubre estos premios están destinados al reconocimiento de la labor desarrollada por parte de la ciudadanía, ciudadanos, organizaciones, entidades e instituciones
que hayan tenido una actuación destacada durante el año, según se recoge en el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Jerez. Hacemos un repaso a todas las personas, como les decimos, instituciones y organizaciones que este año han sido galardonadas y que han recibido este gran homenaje denominado como Premio Ciudad de Jerez este año 2019. Recordamos que Premio Ciudad de Jerez a la promoción es o ha sido para la iniciativa Tío Pepe Festival por ser un referente cultural y turístico. Premio Ciudad de Jerez Joven se ha otorgado en esta ocasión a la cantadora María Terremoto, estandarte del cante joven. Es actualmente considerada una de las promesas jóvenes dentro del flamenco. Hablamos también del Premio Ciudad de Jerez a la conservación patrimonial. Recae o ha recaído, como han podido comprobar, en Casa Palacio María Luisa, 5 estrellas, gran lujo, cuya fundadora, con ella hemos tenido la oportunidad de hablar hace tan solo unos minutos, es María Luisa Cuñao de Azcárate. El Premio Ciudad de Jerez a la excelencia ha sido o ha recaído en esta ocasión en Mercedes Tocateja. Este es un emblemático comercio del centro de Jerez que ha sido dirigido durante más de 40 años por las hermanas Katy y Loli Chacón Benítez. El Premio Ciudad de Jerez a la solidaridad ha recaído en Siloé, que reconoce la labor que hace durante más de 25 años por parte de la asociación y 20 por lo que es el hogar, por su solidaridad y apoyo a las personas con VIH-Sida. Se ha otorgado también el Premio Ciudad de Jerez a la iniciativa. Se ha concedido en la presente edición a Lu Cocina y Alma, primera estrella Michelin para Jerez, dirigido por el chef Juan Luis Fernández, con el que también hemos tenido la oportunidad de hablar hace tan solo unos minutos y cambiar impresiones. Y de esta forma también pues lo hemos felicitado no solo por esa primera estrella Michelin para la ciudad de Jerez, sino como premio Ciudad de Jerez este año 2019. El premio Ciudad de Jerez a la deportividad pues ha recaído en el deportista de élite jerezano Claudio Castillas Ruiz. Él ha conseguido diploma olímpico tras cosechar un 7º puesto en la disciplina de doma clásica por equipos en los Juegos Mundiales de Tyron 2018. El premio Ciudad de Jerez a la igualdad se le ha concedido a Biogen. Este es un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género de la Policía Local de Jerez. Y el premio, para finalizar, premio especial Ciudad de Jerez, ha recaído en Los Maños, comunidad de trabajadores aragoneses de las azucareras de Jerez, que conmemora los 50 años del inicio de su llegada y residencia en la ciudad. Uno de los premios más aplaudidos y que nosotros hemos podido comprobar de qué forma felizmente lo ha recogido, como decíamos anteriormente, ha sido el premio Ciudad de Jerez Joven a la gran cantaora de flamenco María Terremoto. Es, como saben, descendiente de la saga de la familia Terremoto, nieta del genio del cante Fernando Fernández Monje, Terremoto de Jerez, e hija también del cantaor Fernando Fernández Pantoja, Fernando Terremoto. Es considerada actualmente como una de las promesas más claras del cante flamenco del momento, con unas facultades asombrosas dentro de este cante. Una de las pruebas que también hemos comentado con ellas, una de las pruebas claras fue el premio otorgado denominado como Giraldillo al artista revelación de la 19ª Bienal de Flamenco. En estos momentos, como pueden comprobar en pantalla, estamos viendo la reunión de todos los familiares y también premiados y la realización de esa foto de familia. Estamos también a la espera de recibir en este pequeño set improvisado en los museos de la Atalaya a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que ha tenido la oportunidad un año más de presidir y, por supuesto, de disfrutar de este evento importante en el que decíamos anteriormente, pues se otorgan premios, nada más y nada menos que a personas, también organizaciones, entidades y instituciones que hayan tenido pues una actuación destacada durante este año. Todo ello según se recoge en el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Una vez finalicemos este programa especial, les vamos a dejar
con bueno, pues unas imágenes a través de un espacio especial que vamos a emitir aquí en Onda Jerez Televisión con motivo de la celebración del Día del Patrón San Dionisio. Esto pues ha sucedido hoy en concreto a las 7 de la tarde. Se llevó a cabo el traslado del pendón de la ciudad. Como les decíamos, vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que sin lugar a dudas, un año más, ha presidido este acto importante, donde se han otorgado pues 9 premios Ciudad de Jerez en los museos del Atalaya, y ya hemos tenido la oportunidad de hablar con alguno de los premiados y nos han trasladado sobre todo la felicidad que han sentido al recibir este gran galardón, algo ya clásico y típico aquí en Jerez de la Frontera. Pues ha llegado el momento, como les decía, de hablar con la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que sin lugar a dudas ha disfrutado un año más de lo que ha sido este evento importante aquí en Jerez de la Frontera, y ha disfrutado pues con los premiados y las personas que han recibido estos galardones. Alcaldesa, buenas tardes. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, lo que acabo de comentar, un año más, nos damos cita en los museos de Atalaya para disfrutar de este evento en el que se conceden bueno, pues, premios a personas, organizaciones, entidades y también instituciones que decide el Ayuntamiento de Jerez. Algo, yo creo que estamos en lo cierto, alcaldesa, muy merecido, ¿no? Sí, es verdad que bueno, aquí hay diferentes premios, hay premio que se da una trayectoria, pero hay premios que se enmarca dentro de lo que es en el año 2019, ¿no? Por personas que han podido, bueno, pues tener, ser reconocido o haber hecho algo que Jerez pues merezca que se le reconozca. Es verdad que hay muchísima gente más que, bueno, podríamos hacer premios todas las semanas y todos los días, pero hay que sintetizar cada año, hay que hacer una mezcla, yo creo que de todo, ¿no? La gente joven, la gente con su trayectoria, de todos los sectores, y bueno, sobre todo eso, muy enfocado también a algo que han puesto en valor bueno, pues en este año. Por esa parte, las personas o la comisión que deciden a qué o dónde van a ir dirigidos estos reconocimientos o premios, lo tienen muy difícil, porque muy difícil. Es que Jerez da para mucho, alcaldesa. Sí, es cierto. Hay tantas y tantas personas que, bueno, que podían estar aquí esta noche y haberse reconocido. Pero bueno, intentamos también que cuando se eligen las personas se reconozca, ¿no? Uh-huh. A todo un sector y que la gente se vea reflejado en eso. Oye, pues a estas dos personas que se le ha dado por llevar toda la trayectoria de vida en Tocateja, pues que todo el comercio de Jerez, que lucha cada día, se vean representado, ¿no? Por ellas o a quien pone en valor un edificio para convertirlo pues en un lugar precioso como puede ser un hotel, un palacio totalmente rehabilitado, restaurado, que además genera empleo, uh-huh. Que además, bueno, pues hay que ponerlo ahí en valor también, ¿no? Bueno, y así podíamos ir. Claro que sí. Fíjense, alcaldesa, que hemos tenido la oportunidad de hablar con casi todos los premiados en este programa. Y el sentimiento que reflejan y que nos han transmitido, sobre todo, es felicidad. O sea, de vez en cuando que se reconozcan estas trayectorias, para ellos es motivación, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, y sobre todo yo puedo decir que nadie se lo espera. Porque lo bonito de los regalos, de estos reconocimientos, es que cuando llamas diga, ¿ah, y yo? ¿Pero por qué? Pero, ¿no? Claro, esa es la cuestión. No es el que hace, no sé, es diferente, entonces... Eso es bonito y por eso están, como dicen, en una nube, ¿no? Pero ¿por qué yo? Este es un acto que lleva celebrándose ya muchos años, sí. Y se ha convertido en algo clásico, típico y consagrado aquí en la ciudad, ¿no? La entrega de premios Ciudad de Jerez. Bueno, yo creo que tiene que poner en valor eso. Tenemos que tener un día, este caso es el día de nuestro patrón, en el que hagamos esa reflexión de qué ciudad somos, quienes la formamos, y entre quienes la formamos hacemos la ciudad de Jerez. Uh-huh. Y por tanto es normal yo creo que ya lo hace el seguimiento en muchísimas ciudades, ¿no? Uh-huh. Que tienen un día de reconocimiento a ese trabajo, a ese empeño, a esa lucha, a ese día a día de sus habitantes. Yo siempre hago referencia, seguramente me habrá oído en más de una ocasión, alcaldesa, que la ciudad de Jerez somos conocidos mundialmente por tres elementos fundamentales. Hablamos del flamenco, hablamos del vino
y hablamos del caballo. Tres elementos que yo no sé, sin quererlo o aposta, se han dado cita en lo que son estos premios. Yo creo que los jerezanos, ¿no?, somos una representación muy importante de la sociedad en la que vivimos y, por tanto, pues ahí está, decía, tienes que vincularlo lógicamente a lo que es la ciudad, ¿no? Y, y por eso sí es verdad que están ahí representados. A mí me ha gustado mucho que haya mucha gente joven. Eso me acuerdo que alguna vez me decían, pero es que los premios en la trayectoria, y decía, mover, la trayectoria es una parte de los premios, pues el premio Ciudad de Jerez, la excelencia, hay premios para premiar la trayectoria. Pero la apuesta que tenemos que hacer por esta gente joven que también ha destacado en el año, tenemos que darle esa visibilidad porque es nuestro futuro. Totalmente, por tanto, de acuerdo. Claro, me gusta mucho, ¿no? Bueno, ahí había tres posibles premios joven y que luego han estado en otra categoría, pero que hay tres personas muy jóvenes llevando el nombre de Jerez por todo el mundo. Por todo el mundo. Que además, yo lo hablaba anteriormente con María Terremoto, es una cantadora muy joven, pero en este corto espacio de vida que lleva dedicándose profesionalmente al cante flamenco, ha dado muchísimo. Vamos a imaginarnos lo que nos queda por escuchar y ver, y de la forma que va a expandir la ciudad o el nombre de la ciudad de Jerez de la Frontera, internacionalmente hablando, esta cantadora. Eso hay que premiarlo y hay que valorarlo. Claro, y no solo como canta María, ¿no? Es como es una persona ya que monta su empresaria, que hemos tenido este año la oportunidad de decirle, ¿quieres hacer una fiesta de la bulería? Pero que ella ha tenido que hacer todo, toda la composición, todo. Es decir, que no es solo subir y cantar, ¿no? Que María es mucho más de ello. Y por eso hemos querido reflejar el premio joven en ella, una mujer emprendedora, luchadora, reflejo de muchos jóvenes de la ciudad, ¿no? Y un año en el que María ha destacado muchísimo, ha tenido muchos premios y su ciudad lo tenía que hacer. Y ese regalito tan bonito, ¿no?, de la nana de su padre, que... Bueno, qué maravilla. Que ha estado Se ha emocionado presente. Y todo, ¿eh? Sí, porque era una sorpresa. Se ha emocionado. Por eso siempre hay que lanzar, bueno, pues, un sí y un pensamiento positivo para con la gente joven de nuestra ciudad. Porque... Al contrario de lo que piensan muchas personas ya de cierta edad, ese comentario de, bueno, los jóvenes de hoy en día nada más que piensan en divertirse, no piensan en el futuro. Aquí en Jerez, esa cuestión no la vivimos de esa forma. Mire, yo creo que tenemos generaciones jóvenes magníficas. Maravillosas. Yo que tengo la oportunidad de conocer a muchos, te sorprendería cómo hay gente trabajando en distintos lugares desde su casa, tienen proyectos europeos, internacionales. Lo más bonito es cómo apuestan, ¿no? Y sus conocimientos vienen a hacerlo a su ciudad, y yo creo que eso merece ser totalmente reconocido. Pues claro que la juventud se tiene que divertir, si no se... Lógicamente, pero no es solo la juventud pensando en el divertimento. No, y luego que yo creo tenemos que, muy jóvenes, que muchos que ser, jóvenes emprendedores. Que tienen que ser referente para esa otra juventud que a lo mejor no tiene tantas oportunidades y que tenemos que estar ahí entre todos para poder ayudarle, ¿no? Entonces, que una persona joven de Jerez estudie, salga afuera, se forme, trabaje, coja la experiencia y luego diga, bueno, ahora con todo mi conocimiento me voy a Jerez. Y en Jerez voy a darle oportunidades a otra gente, a otros jóvenes también, para que pueda encontrar empleo, para que pueda formarse. Bueno, esto es una cadena, ¿no? Yo creo que lo decía bastante en el discurso. Mira, las cosas que se hacen y que son lentas, no estamos trabajando a veces para el mañana, para la semana que viene. Hay que hacer una proyección de la ciudad para el futuro. Y para el futuro será el futuro de la gente que venga. Y por tanto hay que trabajar con generosidad, no hay que trabajar políticamente con las miras cortas a ver qué va a pasar este año o el año que viene. No, trabajemos para esta ciudad y su futuro, para los que vengan después, para nuestros hijos. Y eso es la mayor generosidad que hay, porque no estás trabajando... Digamos, hay cosas que son el día a día, hay cosas que se puede hacer entre años, pero la visión de ese modelo de ciudad, de lo que puede esta ciudad, tenemos que construirlo entre todos, aunque no veamos los resultados en tres o inminentemente. Años. Exactamente. Claro. Hay que trabajar con generosidad para los demás. Y no solo podemos hacer en ese sentido, alcaldesa, referencia a lo que son la gente joven de aquí, de Jerez de la Frontera, que a ver los hilos, y en un tanto por ciento muy elevado. Incluso gente joven que quiere trabajar
de fuera que quieren trabajar por y para esta ciudad también. Bueno, el ejemplo tenemos los Maños, ¿no? Por ejemplo, a eso iba a hacer referencia. 100 familias que se vinieron a Jerez y se han enamorado de Jerez y se han quedado en Jerez, pero que vinieron trasladados por su empresa. Pues imagínate en aquel momento y en aquella época. Y en aquella época, que decirle, estamos hablando de hace 50 años, claro, mínimo. 50 años, vete a Jerez, dirían, uff, carreteras como había, eso sí que no era comunicaciones con las familias que dejabas allí. Uh-huh. Y esas familias vinieron, lucharon también con Jerez desde su trabajo y bueno, se han quedado tanto que son parte de nosotros, ¿no? Pero se enamoraron y se quedaron, alcaldesa. También Jerez. Porque es que ciudad es grande incluso. Mira, hoy me ha pasado una cosa muy bonita, muy bonita. Cuéntenosla. Bueno, no voy a dar pista porque creo que las privacidades son importantes, ¿no? Pero hay un señor que viene a Jerez, que está haciendo cosas en Jerez y que está trayendo proyectos muy bonitos a la ciudad y me ha dicho hoy, en 10 años me jubilo. Digo, ¿ah, sí? Dice, y ya tengo decidido que me voy a venir a vivir a Jerez. Me quedo así, digo, ¿oh? Dice, sí, el fin de semana traje a mi mujer aquí y nos encantó. Y hemos decidido que en 10 años que nos jubilamos nos venimos a Jerez. Ya estoy viendo cosas y demás para poder hacerlo. Y pensamos que la playa, pero si aquí no tenemos todo. Si tenemos si playa, 10 minutos, claro. ¿Para qué me voy a otro sitio? ¿Que me voy a obligar a ir a esa playa? A Jerez. Y me ha dado un subidón. Una persona además de, eso es maravilloso. De País Vasco y me ha dado un subidón, ¿no? De... Pues yo pienso igual. Cuando me jubile, voy a seguir en Jerez. Yo también. Nos también. Quedamos aquí. Sí, sí. Que, igual yo no sé si... En líneas generales lo valoramos, pero vivimos alcaldesa... Eso es lo que te hace ver que tenía la gente alrededor y decía, es que no valoráis lo que tenéis, no valoráis lo que tenéis. Porque lo tenemos muy cerca. Yeah. Igual no le damos el valor que gente que llega de lejos y dice, pues esto es un paraíso, vivís en un paraíso. Por eso nos quedamos en Jerez. Por eso tenemos que cuidar de esta ciudad. Sí. Por el futuro, por los que vienen, por los por que vienen presente, de Jerez. Por el presente, por el futuro y por todo lo que sea. Exactamente. Y por lo que venga. Vivimos en la mejor ciudad del mundo, alcaldesa. Que no se nos olvide. Agradecer a Onda Jerez, como siempre, que hayáis llevado este programa a las casas de los jerezanos y las jerezanas y de todo el que no quiera ver por todas partes del mundo. Eso es, que lo pueden hacer también. Claro. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, enhorabuena una vez más por todo el trabajo volcado desde el Ayuntamiento de Jerez para con este evento importante donde se premian a tantísimas personas, instituciones oficiales y también organizaciones. Hablamos de los premios Ciudad de Jerez este año 2019. Alcaldesa, muchas gracias. 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 Pues no para más, nos tenemos que despedir, pero como les decía anteriormente, nos quedamos a continuación con unas imágenes pertenecientes a través de un programa especial que le vamos a poner con motivo de la celebración del Día del Patrón San Dionisio. Esto sucedía a las 7 de la tarde, se llevó a cabo lo que es el traslado del pendón de la ciudad. ¿Qué decirles? Pues que sean muy felices y hasta el año que viene.